Fitagro, excelencia, innovación. Entre Ríos es desarrollo productivo. Gobierno de Entre Ríos. Fundición Gatti, hierro gris y nodular. Y en nuestro espíritu de siempre, desde nuestros inicios, poner en valor lo nuestro y tratar de fortalecer esa identidad que vemos en otros países del mundo, de querer lo nuestro y ponerlo a disposición de todo este desarrollo y cuántas oportunidades tenemos y que de pronto hay mucha gente que desconoce, y principalmente transmitirle a todos los jóvenes que hay una gran oportunidad en nuestra región de desarrollo y oportunidades seguramente que permite también la necesidad de que tenemos que capacitarnos para estar preparados para un buen futuro. Por eso estamos aquí hoy en el puerto y hemos elegido la manera de arrancar este contenido aquí, donde está viviente la rica historia que arrancó en Santa Fe la Vieja con la fundación de Santa Fe. Luego, seguramente los visionarios buscaron el puerto de Colastiné, sobre el río Colastiné, y finalmente en 1904 pensar ya en una salida de ultramar, y esto significó un gran esfuerzo, pero un compromiso que muchos santafesinos dejaban su tarea habitual laboral para luego venir aquí al puerto a trabajar a deshora, digamos, y lograr todo ese objetivo. Eso es lo que necesitamos, identificarnos más y ponernos con mucha fuerza, a pesar de la realidad que, por supuesto, no nos permite de pronto ver con más claridad que la deberíamos ver. Pero créanme que hay muy buenas noticias y, como siempre decimos, que estamos donde el trabajo es noticia. Aquí en el puerto de Santa Fe hay muchísimo para conversar, y aquí este lugar, este museo, está disponible para que todos los habitantes de la región, cuando le echen una mirada, un paseo a este gran centro comercial, también se detengan aquí, en este edificio histórico del ente administrador del puerto de Santa Fe, que aquí van a tener mucho para aprender y para valorar cuánto hicieron nuestros antecesores y cuánto nos toca para nosotros llevar adelante todas estas etapas de desarrollo. Les propongo una brevísima pausa y vamos con el contenido prometido. Llegó la desinflación Chevrolet a Coinauto. Retrocedimos nuestros precios para que le ganes a la inflación. Subite a un Chevrolet Onix Joy y financialo en 24 meses con tasa 0%. Acércate ya a Coinauto y viví el milagro del año. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Cooperativa La Agrícola Regional. Desde 1910, con convicción y coraje, somos parte de tu historia. Barrios y Barrios, seguridad electrónica profesional. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Y llegar aquí al puerto de Santa Fe, Sebastián, vos como presidente del ente, es reconocer cuánto se ha trabajado, pero cuánto es el desafío para seguir creciendo, ¿no? Y claramente acá nos está faltando muchísimo tiempo y trabajo para llegar a donde apuntamos, pero exacto, se han logrado muchas cosas. Hemos logrado tener muchos avances con la terminal de Agroranel, estamos muy ilusionados que la terminal de contenedores suceda, como podrás haber visto, la infraestructura está en buen estado, las inversiones se están haciendo, pero aún así todavía lo que nos cuesta es convencer a la gente que apuesta a usar el puerto de Santa Fe. Y acostumbrarse a un término que se ve en otras ciudades del mundo, como Hamburgo, de pronto, en Alemania, la ciudad puerto, ¿no? Que la población interactúe entre esta actividad económica y este gran centro comercial que se va revitalizando permanentemente. Esta ciudad es el primer puerto del país y nace como ciudad puerto. Los santafesinos en algún momento empezamos a olvidarnos de eso
y por eso le estamos poniendo tanta energía. Estamos convencidos que dentro de la cultura de los santafesinos tenemos que estar orgullosos de que fuimos y vamos a ser un puerto. Ojalá podamos, no vamos a llegar a ser Hamburgo porque sería muy ambicioso, pero ojalá podamos coexistir de una forma de que el puerto dé trabajo y en la ciudad se permita convivir. Pero han sido correspondidos con grandes inversiones, centros comerciales como el Shopping La Ribera, Plaza Puerto que está en marcha, las empresas que han tenido una visión de proyectarse en su crecimiento en este lugar del puerto. Pero es visionario también aquellos inicios, porque no debemos dejar de lado quienes tenemos más años, transitar por la Lena y ver el paredón del puerto que no veíamos que había del otro lado. Se ha crecido y mucho, más allá de algunas etapas negativas que en la conducción de todo esto lo tuvo y es meritorio reconocerlo, pero ustedes están en un gran desafío. Digamos, actualizar a los tiempos de hoy con arbolado, con una ciudad de que preste también a que todos los santafesinos y los de la región, porque los entrerrianos también venimos mucho aquí a pasear, nos sintamos en un lugar confortable. Sí, acá es donde más coexiste la famosa unión público-privada. Exacto. Nosotros podemos estar orgullosos de decir que tenemos empresas del calibre de Sancor Seguro, exacto, lo que sería la gran ponderación en construcción que está haciendo Dique 2, IRSA, Casino, Torre Puerto, no me quiero olvidar ninguna, sí, sí. Ryzen, que es Excel, y muchísimas más, todos los concesionarios. Pero también entendemos que como parte pública tenemos que brindar, ya sea desde forestación, como bien plantea, hasta lo que estamos haciendo ahora, que es un repensamiento de todo lo que es el master plan, por problemas viales, por necesidades hasta pluviales en algunas instancias, completando taludes. Servicios sanitarios, de cloacas, agua. Exactamente, actualmente estamos trabajando en lo que sería cerrar un plan director completo de todo, incluso volviendo a discutir el tema del gas que acá no pudo llegar. En esa coexistencia de público-privado, donde nosotros sentimos que cuando nos alineamos y estamos todos de acuerdo, se avanza muchísimo. Y dar buenas noticias, que de pronto los santafesinos no están enterados, que se va dragando el canal de acceso con un convenio que ustedes llevaron adelante, que hay que tener mucha creatividad, porque los dragados cuestan y mucho dinero y hay que hacerlo sí o sí para hacer viable todo este proyecto. Y como puerto, no poder entrar por el canal sería lo mismo que no existir. Lo que hicimos con la gente del ente, porque la verdad que tenemos gente sumamente capacitada, fue un programa que en el 2019 llegara a un nivel y en el 2020 a otro. Hoy se acaba de terminar las tareas en el canal, también tenemos un convenio a empezar a ejecutar con los areneros para que aprovechen esa arena y por otro lado nos ayuden a mantener el canal en los niveles que tiene que estar. Y también apostamos a la ciencia y la tecnología en algunos convenios que tenemos con la tecnológica para que nos ayuden a ver cómo estas cosas se pueden hacer mejor. Bien, y también proyectar el lugar de amarre de las barcazas, porque llegar los convoy también hay que crearle la infraestructura. Nosotros, por un tema logístico, geográfico, de calado, vamos a ser necesariamente un puerto de barcaza, más allá de también ser un puerto para determinados navíos mayores. Entonces, lo que ahora estamos haciendo es revivir el viejo concepto del amarradero, porque aparte pensamos que el día que esté el puente entre Santa Fe y Paraná va a tener muchísima más utilización y queremos darle opciones a los productores de la zona para que puedan traer los cereales acá y en barcaza por ahí sirvan para ir a puertos del sur y completar embarques. Bien, y por supuesto con Esteban Franco, que es parte de tu equipo, él nos contó detalles de lo que ya muy pronto va a ser una realidad, que es así la playa del manejo de contenedores. Esteban, y este gran desafío de poner en marcha la playa de contenedores, también estamos muy cerca, ¿no?, en el trámite. Sí, por supuesto, estamos trabajando, la verdad que tenemos todo el equipo del puerto trabajando en esto, tenemos una playa con mucho potencial, son más de 20.000 metros cuadrados que este último tiempo estuvimos trabajando para ponerla en condiciones, no solamente desde la parte de infraestructura, sino también desde todo lo que implica mantener las habilitaciones de los muelles con prefectura, con aduana, con los distintos organismos que auditan nuestra infraestructura. Tenemos una grúa con personal, bueno, eso también es otro orgullo que tiene el puerto de Santa Fe, un capital humano muy importante. Hemos capacitado al personal para grúas, hemos actualizado lo que es el sistema de defensas con los muelles.
En relación a lo que son las exigencias de los controles aduaneros, recientemente incorporamos un escáner, un sistema de cámaras, de casi 30 cámaras para una videovigilancia de todo lo que es la playa de contenedores. Así que bueno, sí, la apuesta es fuerte desde obras y desde la gestión para reactivar la terminal. Cumplir con todas estas exigencias, me imagino que recibir este escáner ha sido una gran inversión para el país, para poder cumplir con las reglamentaciones correspondientes. ¿Se ha llamado a licitación? ¿Hay oferentes? En cuanto a la terminal de contenedores, estamos en pleno proceso. Ahora a fin de mes vamos a tener novedades, pero sí, estamos con mucha expectativa por eso. Y también se ha ido complementando con otras obras, como por ejemplo poner en la viabilidad correspondiente el canal de acceso, ¿no? Sí, por supuesto, eso es un punto no menor a destacar, un gran potencial que tiene el ente del puerto de Santa Fe, que cuenta con una draga propia, con personal embarcado propio, personal capacitado, es un personal específico que se dedica a mantener con la draga la profundidad del canal de acceso para hacerlo compatible con la hidrovía, con la red troncal. Garantizamos los 25 pies de calado. Lo importante, Esteban, que hubo antecedentes de que esto tuvo en pleno funcionamiento, es decir, que es como reactivarlo de una manera más sencilla porque hay que conseguir ahora empresas que se hagan cargo de la gestión, ¿no? Sí, justamente ese es el camino que nos planteamos, buscar un operador de parte del ente. Nos ocupamos de poner a punto la infraestructura y la terminal. Hasta el año 2016 la terminal operaba, esta terminal tiene una capacidad hasta de 5.000 TEUs, es una capacidad más que interesante para la demanda que tiene la región y bueno, esperamos poder atender la demanda futura. Hoy muchas empresas están confiando esta manera de operar con contenedores, con su mercadería, saliendo por ejemplo allá por Zárate o Buenos Aires, así que la distancia sería significativamente menor llegar a esta infraestructura con muchísimo beneficio de lo que hoy tanto se habla, ¿no? De ser competitivo en la logística. Sí, por supuesto, no solamente las regiones, o sea, no solamente miramos hacia el sur, sino la zona justamente de Entre Ríos, del norte. Estamos teniendo mucho contacto con la gente de los puertos de Chaco, Puerto Barranqueras. Somos un puerto fluvial, a diferencia de otros puertos. Nosotros tenemos otras condiciones de navegación, pero bueno, entendemos que estamos haciendo todas las gestiones para poder atender esa demanda. Seguramente muchas empresas están esperando esa etapa definitiva y ese servicio que el ente estará dispuesto. Empresas de por medio, seguramente el desafío de asumir esta responsabilidad y poner en marcha toda esta fantástica infraestructura que está todo por hacerse. Así que felicitaciones porque están siendo parte activa de esta reactivación cierta y real del puerto de Santa Fe. Gracias, Martín. Tecnotex Esperanza, fábrica de cintas plásticas y algodón, sogas y cordones para uso industrial, ferretero, gráfico y pesca. Tecnotex. Más de 40 años fabricando máquinas y equipos destinados a múltiples ramas de la actividad productiva. Tanques, calderas, equipos sometidos a presión. Fimaco, el mejor comienzo para todos los procesos. 1. Innovación a diario. Agua Nuestra, de bajo contenido en sodio, purificada con los más altos estándares de calidad, avalado por las sociedades cardiológicas de Entre Ríos y Santa Fe. Agua Nuestra, cuidamos lo puro que hay en vos. Llegar a ver de cerca toda esta fantástica infraestructura, Nicolás, es un desafío, ¿no? Transmitir la confianza y que ustedes tienen un objetivo bien claro, ponerlo en marcha y transmitirlo a todo el sector productivo. Sí, así es. Bueno, en primer lugar agradecemos tu presencia, el programa aquí en el puerto de Santa Fe. La verdad es que es muy importante para nosotros transmitir este mensaje de que la reactivación del puerto
ya es incipiente y ya es una realidad. Exacto. Ya venimos trabajando. Obviamente aspiramos a lograr una continuidad en este trabajo, que podemos destacar, por ejemplo, sobre fin del año pasado, ya con el arribo del trigo. De Barcaza, ¿no? Exacto. Podemos señalar el arribo del trigo, en el mes de diciembre el embarque de un convoy de barcaza. Ahora estamos con la presencia de la nueva campaña de soja. Entonces, bueno, son todos pequeños hitos que tienden a consolidar este proceso. Y principalmente aprovechar esta infraestructura, que es poco lo que hay que hacer, porque esto se ha sabido conservar en tiempo y forma. ¿Y qué capacidad disponible hoy hay aquí en estos silos? Bien. El puerto cuenta con una capacidad con silos que permiten albergar unas 56.000 toneladas de grano. Actualmente estamos teniendo unas 7.000 toneladas de trigo que restan de la campaña actual. Y ya con las hojas que está llevando, estimamos que podemos tener disponibles unas 30.000 toneladas en este momento. Y lo importante es que este tipo de infraestructura permite un tratamiento también por separado en tipo de grano y calidad. Sí, la verdad que sí, es una cualidad que ponderan mucho los clientes, los productores, dado que permite, al contar con silos de distinta capacidad, permite segregar la mercadería, discriminarla por calidad, por presentación, inclusive por destino. Y esto asegura la trazabilidad del grano y asegurar la calidad. Claro, porque también hoy en las oportunidades de comercio exterior, hoy las empresas importadoras están pidiendo las certificaciones y todas las normas de calidad, porque no solamente el objetivo es brindar mano de obra y reactivar este sector, sino también cumplir con las exigencias de hoy. Sí, definitivamente. Claramente es así. De hecho, nos topamos, advertimos que los compradores, por ejemplo en el caso del trigo puntualmente, están dispuestos a pagar un diferencial claro por calidad, y nosotros aquí desde el puerto estamos en condiciones de asegurarle tanto al productor, al exportador como al comprador, garantizar que esa calidad se mantenga en el grano. Tenemos una cosecha récord, así que tenemos todas las condiciones como para que podamos transmitir la credibilidad que el puerto de Santa Fe está disponible para ustedes los productores. Pero también en cada barcaza, en cada embarque, lo vemos permanentemente, se van nuestros granos y se van los nutrientes. Por eso que de alguna manera el sector productivo tiene un compromiso de reponer todos esos nutrientes a nuestras condiciones del sector agrícola. Por eso fuimos a la cooperativa Guillermo Lehmann, que seguramente va a ser una de las empresas del sector que va a confiar en esta terminal portuaria. Y realizábamos allí en la cooperativa Guillermo Lehmann en Pilar una importante nota que tiene que ver con esto de reponer los nutrientes al suelo argentino. Y llegar aquí a la localidad de Pilar, en este gran complejo de agroinsumos, todo esto no cabe ninguna duda que es intenso el ritmo que se vive aquí, porque estamos en plena campaña, se está recibiendo muchísimo grano y esto es muy importante para tener otro espíritu, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en una época donde empieza ya a calentar los motores la cosecha gruesa. Ya hace unos meses que estamos trabajando. Podríamos decir que este año, desde que arrancó el año, no se cortó, porque terminamos con el trigo, seguimos con el girasol, claro. Y actualmente estamos con el maíz, y ya empezaron por ahí a entrar a la cooperativa los primeros lotes de soja. Muy despacio, muy tímidamente, pero se está reforzando el tema soja. Y con rindes muy favorables, ¿no? Sí, en general es otro dato muy interesante. Nosotros estamos viendo que hoy, por ejemplo, en maíz estamos prácticamente casi un 30, un 40% más que el promedio que tenemos en la zona. Rinde de 10.000 kilos, se escuchan en la zona, y también se escuchan de 15.000. Bien. Y hablar de buenos rindes, seguramente hablar de que muchos de los productores, un poco orientados por ustedes, van incorporando distintas variedades adaptadas a cada uno de los suelos, a cada una de las regiones. Y esta herramienta que acaba de incorporar la cooperativa es casi imprescindible a la hora de lograr buenos rindes, que es fertilizar los suelos. Sí, justamente el proyecto de fertilización que tiene la cooperativa
es un proyecto que ya viene hace unos años y donde le vamos adaptando algunas novedades. Claro. Arrancamos con todo lo que es facilitar la logística al productor, donde pasamos de la bolsa, claro, la famosa bolsa de 50 kilos que se le echaba el productor en el hombro para llenar la sembradora. Y llenaba la chata con mucho cuidado y cuidando que poder entrar con los caminos. Tal cual, hoy lo estamos haciendo prestando un servicio de entrega a campo. Prácticamente todas las sucursales que tiene la cooperativa, llegando al campo con muchos kilos y posibilitando una logística más eficiente al productor. Ese es uno de los primeros eslabones. El segundo es tratar de que el productor tenga la opción de adaptar todos los fertilizantes que hay en el mercado hoy, ya sea líquidos, sólidos, fosforados, mezclas químicas, microgranulados. Hoy la cooperativa los tiene, los desarrolla y los pone a disposición. Y el productor hoy no tiene chances de no fertilizar. En una economía y en una dinámica que tiene hoy la producción, donde realmente necesita este insumo y es clave para crecer y para fortalecer los rendimientos. ¿Qué características tiene esta herramienta que veo que es autopropulsada y también, me imagino, con un muy buen rendimiento por hectárea? Podemos dosificar dosis de que van los 50 kilos hasta los 1000 kilos y distinto tipo de fertilizante. Nosotros, contando un poquito más atrás, como decía Santiago, la cooperativa hace años que viene trabajando con esto y hay un programa dirigido de muestreo de suelo que hace ya 3 años que está en marcha, y eso nos abrió una potente base de datos que nos permitió ver la deficiencia que había del efluente nutriente en la zona y tomar decisiones de agrandar, ya sea en planta o los tipos de fertilizantes que necesitamos en cada zona. Y la incorporación de esta máquina, que básicamente viene a cumplir esa deficiencia. Algo tan básico que de pronto no se le da la importancia que corresponde, que es el análisis del suelo, antes que mirar primero qué máquina de sembradora puedo comprarme o qué cosechadora puedo comprarme. Podemos arrancar con un buen estudio de suelo y ver qué grado de faltante hay de algún nutriente. Sí, sí. Nosotros esto lo brindamos al productor, este servicio, que puede solicitar análisis de suelo. Va una persona, muestrea, y lo mandamos a un laboratorio de primer nivel para que pueda tener un diagnóstico certero del suelo y de ahí ajustar la dosis que necesita de fertilizante. ¿Y cómo se arreglan los productores para ordenarlos correctamente y la logística, que es llegar en tiempo y forma a cada establecimiento? Bueno, aunque parezca, digamos, algo difícil, tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Claro. Si bien contamos con toda la cadena, desde lo que es almacenamiento de fertilizantes, reparto de fertilizantes a granel y ahora, digamos, con la aplicación de fertilizantes, el productor simplemente se acerca a cualquiera de las sucursales o con los asesores técnicos que están en cada sucursal y tenemos un sistema en la que uno reserva un turno o un cupo, que desde cualquier computadora o cualquier celular puede reservar, digamos, su turno, y después desde casa central nos encargamos de llamar al productor, de coordinar qué día, en qué horario, dónde está ubicado. Eso lo hacemos todos de acá y a la vez nos encargamos de todos nuestros depósitos, tengan digamos mercadería, tengan fertilizantes, y de con respecto, digamos, también de las tolvas de reparto que van a ir acompañando a la máquina. O sea que el productor hoy, nosotros valoramos mucho y decimos, bueno, el tiempo de productor, digamos, hoy en día vale. Entonces nosotros directamente, él nos llama por teléfono y no se preocupa más nada, nosotros nos encargamos de que ya el producto esté en el campo. Fundición Gatti, hierro gris y nodular. 70 años de trabajo y compromiso con la calidad. Hoy, con la más alta tecnología, bajo normas internacionales. Tacural, el sabor del fiambre casero. Wigner, el mejor clima siempre. Para instalaciones de agua, cloaca y gas, Hidroplast, bombas, artículos para piscinas y riego, Francia 3020 y Blas Parera 6498, Santa Fe, www.hidroplast.net. De
dentro del desarrollo del Master Plan aquí en el puerto de Santa Fe, ha significado la radicación de importantes empresas con una muy buena infraestructura, como es el caso del grupo Sancor Seguro, que lógicamente aquí ha centralizado toda su actividad de alguna manera de tipo regional, comprometiendo también sus distintas áreas que forman el grupo Sancor Seguro. En este caso fuimos nosotros a Sunchales, porque allí está una de las sedes de lo que ellos denominan el CITES, que es el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social. Allí incuban distintas empresas, por supuesto debidamente preseleccionadas, pero nos enteramos a través del diálogo con Ulises Mendoza que se está desarrollando un biodrón con aplicación directa a la sustentabilidad del agro argentino. Dialogamos con sus protagonistas. En principio, estas trampas se colocan en el campo, se geoposicionan a través de feromonas, que son unos compuestos que atraen a los insectos de interés, son sumamente específicos del insecto que nosotros queremos capturar. Se atrae el insecto y a través de sensores que tienen internamente las trampas se van cuantificando la cantidad de insectos que van ingresando a la trampa. A su vez también, hoy en día está el desarrollo de un sistema de identificación de cada especie para poder tomar mejores decisiones a la hora del control que se hace de cada plaga. Esta trampa recopila toda la información de cada insecto que ingresa, se hace a través de un algoritmo, se cuantifica la cantidad de insectos y cuando antes de llegar, digamos, a producir un daño, el número este de insectos, genera una alerta para generar una ruta de vuelo, digamos, en cada área donde está la trampa y ahí poder alertar al dron para que pulverice en esa zona. Hoy en día lo que nosotros vimos y que por eso surgió esta idea es que primero que los monitoreos son en forma manual, visual, es decir, va el técnico o el agrónomo y contabiliza la plaga en el campo. Por lo tanto, a la hora de tomar la decisión de pulverizar y de controlar la plaga, los tiempos son muy largos. ¿Por qué? Porque hasta que se monitorea todo el campo, se sacan los umbrales de daño, y se toma la decisión, pasan varios días, entonces la plaga prolifera. Y eso se hace por lo general cada 15 días más o menos, o una vez a la semana. En este caso es en tiempo real, o sea, la trampa va detectando automáticamente la entrada de cada insecto. Entonces la información la tenemos día a día. ¿Y determinás la dosis y un ahorro o una precisión de qué porcentaje? Y ahora, hoy en día, hemos hecho algunos ensayos y hemos tenido un 50% de ahorro de agroquímico. ¿Por qué? Porque a su vez de que el monitoreo es en forma visual, también a la hora de controlar, se pulveriza todo el campo. En cambio, en nuestro sistema, las trampas al estar geoposicionadas y poder determinar en dónde surge la plaga y pulverizar en esa zona, ahí tenemos el ahorro, digamos. Luciana nos explicaba y nos determinó el umbral del nivel de plaga que hay en cada uno de los lotes. Pero ahora vos, Daniel, tenés la responsabilidad de cómo detectarlo en una forma práctica con este dron que ustedes desarrollaron. Claro, lo que te comentaba Luciana, que cuando surge la empresa, Luciana tiene una forma de identificar y sectorizar la plaga, claro. Decir en qué lugar está surgiendo la plaga. Y yo tenía una forma de actuar rápido, de ir en el momento, en cuestión de horas y poder controlar pequeñas zonas. Entonces ahí surge Biodrone y es la fusión de estas dos tecnologías, que es poder detectar y cuantificar la plaga y determinar el umbral, en dónde está surgiendo, ir y controlar ese punto. De esta forma cambiamos la forma de cómo se controlan las plagas en el campo. En vez de hacer pulverizaciones totales, vos podés a lo largo de toda la campaña ir determinando dónde surge la plaga, ir con un dron y actuar de forma rápida. Tenés mejores, los mismos resultados que si fumigabas completamente con un gran ahorro de agroquímico. De esta forma fue cuando empecé a idear una forma nueva de volar con las mismas características de un dron, pero que utilizara nafta. ¿Por qué? Porque la nafta es mucho más simple de conseguir y lo vas, estás realizando un trabajo, te dejas un bidón y podés trabajar todo el día. De esta forma ideo este dron, que es el primero a combustión en el mundo que utiliza un motor central y un sistema de transmisión de potencia a cada rotor. De esta forma el dron va, realiza una tarea,
realizás fumigas 2, 4 hectáreas, vuelve el dron, baja, echas más agroquímico, más combustible y seguís trabajando. En cambio, en un dron eléctrico tendrías que estar cambiando la batería y no te alcanzaría. Las baterías normalmente son un costo bastante elevado también y es un cuello de botella, como te explicaba. Este es el primer prototipo, que lo que probó es el concepto de vuelo de dron a combustión, o sea, esta maquinaria nueva podía volar, eso es lo que se tenía que probar con este dron, ¿no? Y estamos fabricando el siguiente, que ya tiene 3 metros de eje a eje, este tiene 2 metros, el siguiente tiene 3, el de 3 metros ya va a tener una capacidad de carga de 20 litros durante 40 minutos. Franco, como ingeniero agrónomo, ¿qué limitante crees que en la práctica pueda tener esta aplicación del biodrón? Bien, la limitante que se ve hoy en día por el desarrollo de la tecnología son las grandes extensiones. Sin embargo, este dron, al ser un dron a combustible, podemos escalar en el motor haciendo drones cada vez que lleven más capacidad de carga con más autonomía, lo que nos permitiría abrir el mapa de juego de los terrenos en donde aplicar. Y a su vez estos drones pueden funcionar en enjambre, o sea que una sola persona podría estar controlando 5 drones al mismo tiempo, lo que le permitiría cubrir grandes extensiones como lo hace hoy una autopropulsada o un avión. Con este tipo de drones podemos estar cubriendo unas 12 hectáreas por hora con sus recargas de agroquímico y combustible. Este sistema, primero, lo que permite, al ser un sistema aéreo y autónomo, es no pisar el cultivo, cuidando la producción del productor. Grandes cantidades de ahorro de agroquímico y de agua como recursos. Y además evita lo que podría ser una contaminación tanto a la persona como al medio ambiente. Y en la práctica, ¿cómo está siendo, digamos, la experiencia de ustedes? Nosotros en esta etapa estamos en fase de prueba de la tecnología, estamos desarrollando los prototipos, avanzando con la tecnología para poder tener ya el año que viene un producto para poder probarlo a campo. Tenemos muchas empresas y muchos productores interesados en ser los primeros adoptantes, pero todavía no nos encontramos a nivel comercial. Pasan los años y algunas cosas cambian, pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Metalúrgica Andrea. Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Almallena. Metalúrgica Andrea. Más de 40 años nos avalan. Río Salado, presente en cada proyecto de obras llave en mano. Movimiento y preparación de suelos. Hormigón elaborado para naves industriales y accesos de circulación. Hoy, desde Santa Fe, diariamente, en una gran región hacia Rosario y Buenos Aires, usted puede seguir su carga por internet. A los hermanos Pochas no les importa que los carguen. Y recorriendo toda esta infraestructura que hoy ofrece, por supuesto, para grandes inversiones el puerto de Santa Fe dentro de lo que se denomina el Master Plan, también es importante destacar que estamos aquí en lo que alguna vez fue el Molino Marconet. Aquí se determinaba la molienda del trigo, la elaboración de harina, en una etapa de desarrollo importante de nuestro país. Pero felizmente, por decisión política de la Municipalidad de Santa Fe en su momento, se tomó la decisión importante de poner en valor este edificio y transformarlo en una verdadera usina de generación de educación y de capacitaciones y de aporte también a nuestra cultura. Por supuesto, aquí pasan muchísimos jóvenes permanentemente haciendo uso de estas fantásticas instalaciones, estas propuestas educativas. Lo charlábamos con Ivana como directora de esta institución. Todo comenzó cuando el gobierno de la ciudad, con el intendente José Corral, tomó la determinación de buscar un lugar nuevo para lo que era el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco,
que, bueno, imagino que todos conocerán, funcionaba en la cortada Falucho. Bien. Y es un lugar, digamos, emblemático de Santa Fe. El año pasado cumplió 90 años Bien. De existencia. Entonces, bueno, se empezó a ver qué posibilidades había para trasladar toda la oferta académica que tiene el Liceo Municipal a lugares, digamos, que tengan que ver justamente con espacios que permitan estudiar, aprender, ser creativos, porque en el liceo tiene escuelas de arte. Claro, y con un desafío de una gestión municipal, seguramente con presupuestos, como siempre, acotados, pero con un compromiso con la formación. Con un compromiso, de muchos jóvenes, ¿no? Exacto, con un compromiso con la educación que realmente, bueno, es evidente. Y bueno, en esa búsqueda se decidió el Molino ex Molino Marconetti. Sí. Fue un proceso de trabajo junto en ese momento con los directivos de las escuelas que conforman el Liceo Municipal para poder ver las características, necesidades de cada una de las escuelas. Y a partir de allí surgió el proyecto que tomó el área de planeamiento de la municipalidad. Bien. Y bueno, intervino el molino para que se generaran las escuelas. Aquí adentro se han determinado distintas dependencias, aulas y lugares de talleres y de formación, pero con el compromiso de mantener intacto el edificio, digamos, sí, en su estructura, ¿no? Sí, sí, porque es patrimonio histórico. Entonces, por lo tanto, digamos, lo que se hizo fue una intervención en el interior, donde se hicieron las divisiones y se generaron los cinco pisos con los que cuenta hoy el molino. En cada piso funciona una escuela. Y bueno, el quinto piso funciona donde estamos ahora, la biblioteca, un Zoom para los estudiantes. Y que tenemos una vista fantástica sobre nuestro escenario natural, ¿no? Sí, y por qué no soñar que estamos viendo el puente, toda la circunvalación, el puente Paraná-Santa Fe. ¿Cómo no soñar también en una infraestructura acorde al desarrollo inmobiliario también que va tomando toda esta región, que jerarquiza como un apéndice de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, eso es algo que nosotros tratamos siempre también de remarcar, que es por ahí la importancia que tiene cuando se valoriza la situación educacional, la educativa, y llevar, digamos, o intervenir un lugar para que puedan convivir las distintas disciplinas artísticas y educativas que se plantean en el Liceo Municipal, en un ambiente como este, que francamente es uno de los lugares más lindos de Santa Fe, estoy casi segura. ¿Sabes qué genera un sentido muy particular? Porque caminando y recorriendo estas instalaciones podés escuchar una melodía, podés escuchar la palabra educativa de un docente, o podés escuchar un sonido de alguna formación, de algún taller que está trabajando sobre algún tipo de arte determinado, ¿no? Sí, sí, tiene que ver también con digamos, las nuevas tendencias educativas, del integrar, claro, ¿sí? Al revés de lo que por ahí antes se proponía en lo educativo, hoy se integran claro, las disciplinas, se trabaja desde un aspecto más grupal. Y este espacio particularmente permite esa situación. Claro. Porque la envolvente, digamos, lo que. Hay una interacción permanente. Totalmente. ¿Qué cantidad de alumnos pasan al año por aquí, por este liceo? Nosotros tenemos normalmente una matrícula de aproximadamente 2.200 personas que, por las capacidades que tenemos, ¿verdad?, en los espacios, que vienen a formarse en el Liceo Municipal. Nosotros tenemos cinco escuelas, lo que pasa que acá funcionan cuatro y la quinta escuela del Liceo Municipal funciona en la Estación Belgrano en el ala este, que es la Escuela de Idiomas. ¿Qué preparación académica reciben aquí los alumnos? Bueno, la oferta académica que nosotros tenemos es, por un lado, la educación superior, que tiene que ver con seis profesorados que se dictan aquí, que son cuatro profesorados de danzas, que no hay en la provincia directamente. Entonces tenemos profesorados de danzas clásicas, contemporáneas, expresión corporal y danzas folclóricas. Y además tenemos el profesorado de música y el profesorado de artes visuales.
Todo esto genera, como vos dijiste, la rica propuesta de un verdadero polo educativo, ¿no? Y que está bueno que no solamente se comprometa la función pública a través del municipio, sino también los padres a través de las cooperadoras, toda una gran familia, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, contamos con la Asociación Cooperadora del Liceo Municipal, que realmente es un grupo de gente que trabaja con un compromiso increíble, que como todas las instituciones públicas siempre necesita de la colaboración, del acompañamiento. Sí, que va potenciando seguramente el escaso presupuesto que siempre se determina para estas cosas, porque de pronto, lamentablemente, hay otras prioridades que determina la urgencia, lo inmediato, pero aquí está bueno que se le preste verdadera atención a lo educativo. Sí, sí, realmente. Yo creo que es una clara señal del gobierno de la ciudad el apoyar la educación, y de hecho por eso genera los nuevos espacios. Al estar acompañados con la Asociación Cooperadora y trabajar, bueno, con el grupo, con la comunidad docente, no docente del Liceo Municipal, uno logra llegar a un trabajo conjunto que siempre no redunda más que en beneficios para los estudiantes. Ivana, un placer poder ver esto por dentro. Yo tuve la oportunidad de verlo en sus comienzos, la restauración, y hoy verlo está en realidad. Y es lo que queríamos compartir con la teleaudiencia, este equilibrio perfecto que se ha logrado en todo este desarrollo, no solamente lo corporativo, el emprendimiento inmobiliario, no solamente en el desarrollo en lo económico, sino también en la conjunción del compromiso con la educación y la formación para todos los jóvenes. Felicitaciones, Ivana. Muchas gracias. Y desde este lugar nos vamos con esta fantástica imagen que nos permite esta parte más alta del Molino Marconetti. Sí, Felicitaciones. Sí. Muchas gracias. En este espacio, las siguientes instituciones y empresas apoyan el desarrollo de San Justo y la región. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. SICA, Metalúrgica Argentina. SICA, en la cadena de energía. OVER, garantía de sanidad porcina. NutriSan, vanguardia en producción porcina. Insuga Sociedad Anónima, una empresa del rubro alimenticio dedicada a la elaboración de margarinas y grasas bovinas refinadas. Insuga, calidad desde el principio. Y del próximo 9 al 12 de mayo vamos a estar en la Sociedad Rural de San Justo, porque allí se va a desarrollar Argencarne, que por supuesto está comprometido toda la región. Por supuesto, aquí también el Hotel Los Hilos ya tiene capacidad comprometida con muchos actores de la ganadería argentina, profesionales, técnicos, extranjeros también, que aprovechan a tener como epicentro aquí la ciudad de Santa Fe. Y también la oportunidad para que conozcan todo este desarrollo aquí del puerto y las oportunidades de inversiones a través de la ganadería argentina. Este encuentro, que es por primera vez inédito para nuestra región, y tenemos que poner en valor y reconocer que la Confederación de Rurales Argentina, CRA, ha elegido la localidad de San Justo como sede definitiva y comprometida para una continuidad. Y nos llega a la gacetilla que durante 3 días... en el Auditorio Bovinos, especialistas y referentes del sector ganadero disertarán acerca de genómica, sanidad, protocolo de alimentación y el presente y futuro del sector técnico productivo, con buenas prácticas, cruzamientos, adaptabilidad y desafío de la cadena cárnica. Todos estos temas van a estar jerarquizando esta gran convocatoria que será el próximo 9 al 12 de mayo en la Sociedad Rural. También habrá una misión comercial del exterior que trabajará en el marco de una ronda de negocios con representantes de Estados Unidos, Israel, Chile, Japón y China. También destaca en esta gacetilla de prensa la dinámica de bovinos. Dentro de Argencarne se realizará el remate de Rogan durante 2 días y un remate físico especial de gordos. También estará el block test a través de la conjunción desde el frigorífico Nelson, que con cámara en vivo se va a estar transmitiendo para una red
de allí de pantallas, por supuesto, todo esto que significa la oportunidad de poner en valor este sector de las carnes argentinas. Todo esto lo charlábamos con Roberto Tión, como responsable del área de ganadería, y que también a través de Aporzafe ellos están trabajando y mucho para poner en valor no solamente la carne bovina, sino también la porcina y la carne ovina también va a estar presente de alguna manera en esta gran convocatoria. Lo charlábamos con Roberto Tión. Ya no hablamos casi de carne sustituta, es una carne que ya el consumidor está acostumbrando y lo está incorporando. Y eso es muy bueno. Yo le preguntaba recién a ellos que en esta baja de consumo de carne de bovina, que estamos llegando casi al 50 kilos, históricamente estamos casi en lo bajo, muy bajo, pero lo importante es que cerdo y pollo han aumentado y bueno, que el consumidor argentino todavía supera los 100 kilos de carne, de proteína de carne en consumo. Así que ya no estamos hablando de una carne sustituta que por una razón de precio entra en las otras posibilidades. Ya la estamos incorporando como consumo diario o semanales por lo menos, ¿no? Y sería importante también a través del trabajo asociativo establecer una campaña de promoción para incrementar los hábitos de consumo y que la gente valore la relación costo-beneficio también de la carne por sí. Totalmente. Y que también podamos darle la oportunidad a esta cadena, a esta producción, de que va en crecimiento y obviamente que tiene una relación directa con el consumo. Claro. Si no, el crecimiento de la cantidad de producción que podemos tener en la provincia, acompañado con el consumo interno, y la posibilidad, recién estuvimos hablando de ese tema también, la posibilidad que tenemos en esta apertura en exportación, que podamos llegar también a exportar, ¿por qué no llegar a pensar en eso? Porque realmente, si uno quiere pensar en un techo de producción de cerdo, no lo conocemos, no lo sabemos, porque capacidad de trabajo tenemos en nuestros productores, el territorio lo tenemos, las instalaciones las tenemos, como para poder producir no solamente para un mercado interno en crecimiento, sino pensar en exportar, seguro. Nuestro país está plenamente identificado en la producción primaria, pero también hay un gran desafío de darle valor agregado a esa producción primaria a través de la fabricación de alimentos y todo lo que demanda ese crecimiento y esa oportunidad de brindar mano de obra. Pero también es importante destacar que debemos hacerlo bajo normas de sustentabilidad, tanto la producción agrícola como también todo lo que derrama en la cadena agroalimentaria. Por supuesto, también hablar de sustentabilidad es hablar de cultivos de servicio, es hablar de las gramíneas, en la rotación de cultivo, donde el maíz juega un papel importantísimo. Y en el caso de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, en esta última campaña tuvo un crecimiento significativo. De más de 100.000 hectáreas, se llegó a más de 320.000 hectáreas total sembradas para maíz y con muy buenos rindes. Por supuesto, tiene una gran demanda que hay que cubrir y tratar de autoabastecer, que es la propia producción avícola, como también la producción porcina. Todo esto demanda usar los muy buenos criterios. Y nosotros, comprometidos con la sustentabilidad de la producción agropecuaria, a partir de este programa vamos a desarrollar la continuidad necesaria, un espacio exclusivo, en diálogo directo con profesionales referentes que hacen, en este caso, del INTA Paraná, que mucho se ha trabajado en Entre Ríos en la conservación del suelo, donde el maíz, repito, juega un papel importante en la rotación de cultivos. También las terrazas, la sistematización del suelo. ¿Cuántos temas hay que ir tomando conciencia y que el productor agropecuario se vaya comprometiendo con este objetivo claro? Que seguramente la calidad de alimentos, como el caso del laboratorio aquí en el Master Plan, Laboratorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, ha puesto en marcha un laboratorio de última tecnología, con el análisis de semillas, análisis de alimentos y de suelo, debidamente certificado para esa oportunidad de exportar valor agregado. Dialogábamos con el ingeniero Melchiori, un verdadero referente de estos temas que estábamos anticipando.
Bien, estamos en la Experimental Paraná con el Grupo de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. La Experimental Paraná históricamente fue reconocida por la conservación de suelos y el relevamiento de los suelos para la provincia de Entre Ríos. Y con el devenir de los años hemos evolucionado incorporando otras disciplinas y hoy trabajamos quizás más en aspectos relacionados a la gestión ambiental, a la sustentabilidad en su conjunto. Y actualmente trabajamos desde el relevamiento y la actualización de los mapas de suelos para la provincia, las aplicaciones específicas a escala de lote para tecnologías como la agricultura de precisión, el uso del suelo, la fertilidad, la conservación de suelo, los aspectos agrometeorológicos que impactan la producción agrícola, el cambio climático también, la gestión ambiental por último, es decir, vamos desde el reconocimiento del recurso hasta los efectos que producen los distintos usos. Obviamente que siempre estos usos están vinculados a la producción agropecuaria de granos y también actualmente incorporando aspectos con los sistemas mixtos, ¿no? También. La sustentabilidad es un concepto amplio que presupone el uso racional de los recursos. Nosotros tenemos recursos que en la provincia suelen impactar de manera complicada, como es las precipitaciones intensas en primaveras y otoño que generan la erosión, pero a la vez nos da una gran oferta hídrica, es decir, disponemos de mucha lluvia para producir granos y cultivos. Entonces, por ejemplo, algunas cuestiones puntuales de la sustentabilidad que nosotros venimos practicando es intensificar el uso del suelo, incorporando más cultivos, incorporando cultivos de servicio, más cultivos por año, el trigo soja, un cultivo alternativo al maíz, es decir, secuencias que pongan muchos cultivos uno atrás del otro para aprovechar la radiación, que es gratis, y las precipitaciones, que también son gratis, y que además, si captamos en mayor cantidad, minimizamos los escurrimientos y entonces estamos resolviendo parcialmente, aunque sea, los problemas de erosión. Es decir, todos estos aspectos van acompañados también, por supuesto, de la selección de materiales, de genética adecuada, de cultivares adaptados en la región, que se evalúan también aquí en la región, de manejo racional de la fertilización, de adecuados productos y momentos de la fertilización. Es decir, todo el paquete tecnológico tratando de captar lo que nos brinda el recurso natural, el suelo, y en interacción con el ambiente. La intensificación es una cuestión que ya estamos viendo en la práctica de los productores. Hablábamos de los cultivos de servicio y es un tema que se asocia y viene a resolver en gran medida el problema de las malezas resistentes a los herbicidas tradicionales, y la incorporación de cultivos de servicio es una práctica de intensificación para generar sistemas de producción sustentable. Entonces, también algunos cultivos de servicios, como se estuvo diciendo, incorporan nutrientes, es decir, y eso lo está tomando el productor, lo está adaptando lentamente, porque obviamente que la tecnología depende de la rentabilidad, pero si el contexto económico se afianza y se generan condiciones favorables, la INTA Paraná cuenta con mucha información y obviamente que estamos disponibles para interactuar con ustedes, con los productores, y lo hacemos habitualmente a través de jornadas y reuniones. Bueno, en cuanto al maíz, vimos una respuesta muy notable de parte de los productores adoptando tecnología frente a un cambio de contexto económico. Está disponible la tecnología, la están tomando, la están usando, y por suerte la campaña acompañó y tenemos rendimientos promedios provinciales que están por encima de los 80 quintales, cosa que, bueno, es muy alentadora. Se expandió el área de siembra y las posibilidades de expansión son, por cierto, más altas. Hace años atrás se hablaban de metas productivas un poco más altas. La industria avícola importa granos para la región. Ojalá Entre Ríos se autoabasteciese de la producción de maíz, porque el maíz, dentro de las rotaciones de cultivo, es el cultivo que mayor aporta cantidad de volumen de rastrojo. Los rastrojos protegen al suelo del impacto de la gota de lluvia, contribuyen a preservar la erosión, la rotación de cultivos favorece el uso de distintas alternativas para el control químico y o alternativamente cultivos de servicios anteriores al cultivo de maíz, es decir, aporta una gran proporción de beneficios y además tiene la salida comercial en la región. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros.
Laboratorios La Fedar, desde el Parque Industrial de Paraná, 20 años al servicio de la salud y la vida. Desarrollamos la línea de coadyuvantes de mayor performance del sector agropecuario, combinando tecnología, innovación, compromiso y excelencia. Trabajamos por una agricultura más productiva y sustentable. Speedagro, te llevamos donde la agricultura estará mañana. Sursmitten presenta sus nuevas líneas inspiradas en vos. Elegancia, creatividad, vanguardia. Sursmitten, todo cierra. Exhibición y ventas en el Corralón de la Agrícola Regional. Bien, y así de esta manera vamos finalizando nuestro programa aquí desde el puerto de Santa Fe. Es muchísima las propuestas comerciales y hemos ido destacando también las inversiones, los proyectos del desafío de poner en marcha toda esta infraestructura. Pero por supuesto hay muchas alternativas que seguramente la familia ya está predispuesta a seguir disfrutando, como es el caso aquí Shopping La Ribera, con más de 70 locales en sus diferentes estilos y propuestas comerciales, que seguramente muchísima gente ya lo tiene previsto y conoce este tipo de paseo también con la alternativa de venir con la familia, disfrutar del cine, distintas propuestas también de divertimento, como un simple paseo también aprovechando la infraestructura que va creciendo en esto que se denomina el Master Plan del Puerto de Santa Fe. Feliz Día del Trabajador para el próximo miércoles a todos los que tienen la suerte de contar con un trabajo y llevar el sustento a su familia, por supuesto, que lo disfruten de la mejor manera. Nosotros le proponemos reencontrarnos la semana que viene, que vamos a estar desde la Sociedad Rural de San Justo viviendo un poco los preparativos y la previa de lo que será Argencarne del próximo 9 al 12 de mayo, una gran propuesta del sector productivo ganadero que lógicamente va a estar allí mostrando todo su potencial y con un mensaje de tipo didáctico que no cabe ninguna duda que el sector va a tener la potencialidad necesaria en esta oportunidad. Nos vemos con la invitación de que este fin de semana visiten aquí este gran paseo y todas estas alternativas que brinda el puerto de Santa Fe. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.